felicitamos a todas las maestras y los maestros de los diferentes niveles educativos de este municipio. Llegamos también a que se integró un título más a esa mesa de maestros privados. Bienvenido el compañero Guillermo Sánchez, otro jubilado también que se integra a ese club de la sabiduría, el club de quisiéramos ver por allá a los compañeros supervisores para que se queden sentados, los humillen las compañeras en el lugar para que les dé la bienvenida a todas y a todos ustedes, rifas, después viene un comediante que va a ser la alegría de todos los que estamos aquí reunidos y después pues para cerrar. Pues les vamos a informar a todas y a todos ustedes, partiendo ya a la cocina de los alimentos, para que empiecen a compartir el pan y la sal junto con todas las autoridades municipales y los invitados especiales que vienen, como decíamos hace un momento, del gobierno del Estado de México. Por eso, pues vamos a brindar un fuerte abrazo a Mariachi, que en este momento se arranca con alegría para todas y todos ustedes. Bienvenidos. El mariachi son ciencia para todos ustedes. ¡Ay, Dios mío! Hemos preparado un evento significativo para reconocer a quien tiene la responsabilidad en generar conciencias, a quienes tienen sobre la formación de grandes hombres y mujeres, que sabrán responder por su país en momentos en que lo requieren. Por eso, hoy reconozco al maestro que lleva consigo el símbolo de la justicia. Reconozco al maestro que transmite conocimientos y hace aprender en artes y oficios. Reconozco al maestro que fomenta valores. Reconozco al maestro que ha sido, es y será el sostén principal de la cultura. Por eso, en este día especial, este honorable ayuntamiento también reconoce a los maestros invitados. Con su gran enseñanza, hicieron grandes hombres y mujeres de este honorable ayuntamiento.
en construir el contexto, en implementación de escuelas, en construcción de salas de bombo, en equipamiento, con computadoras, con proyectores. Ese es nuestro compromiso, porque invertir en la educación es invertir en México. Y muy pronto, en la Casa del Futuro de Cultura, vamos a tener un salón que va a ser un centro de educación a distancia. Para todos ustedes, para los que no han terminado sus licenciaturas y maestrías, lo hagan a través de internet. Con este módulo, que va a ser de gran unidad para todos ustedes. Es así como los soltamos a conjugar esfuerzos, a que trabajemos en conjunto, a que el nivel educativo en la forma sea representativo en todo el Estado de México. Porque me queda muy claro que tengo el respaldo total desde el señor síndico y desde las señoras y señores regidores. Queda muy claro el ejemplo de un jefe político que tenemos en el Estado de México, del licenciado Enrique Peña Nieto, que nos hizo firmar compromisos, pero principales compromisos con la educación ante el notario público, y que poco a poco hemos cumplido. A más de 8 meses de gobierno llevamos 40 compromisos cumplidos. Es por eso que vuelvo a invitar a todos los docentes y les dejo esta reflexión. Un municipio educado es un municipio con éxito. Por eso escucho y gobierno para ustedes. Muchas gracias y que disfruten este evento. Usted su estufa. A ver, en 1449. Muy bien, pues felicidades. ¿Sí? Muy bien. Pues se lleva esta estufa. Felicidades a la compañera maestra